Maravilloso poema que se llama Tierra y Luna, de Poeta en Nueva York. Señora Jan Gison, gracias por promover nuestra cultura. Tierra tan solo, tierra para los manteles estremecidos, para la pupila viciosa de para las heridas recientes y el húmedo pensamiento. Fue cuando comenzó la resurrección de las mariposas disecadas. Desde entonces, las iguanas quieren morder a los hombres que no sueñan. Desde entonces, Ian Gibson no puede dejar de soñar lo que fue de aquel poeta. Por hispanista, por andalucista, por lorquiana, reconocemos como ateneísta de honor 2018 al investigador en Andalucía, Ian Gibson. Hola, es el poeta español más leído, llamado y llorado de todos los tiempos. Y Lorca es de Fuente Vaqueros, es de Granada, es de España, es del mundo y es del cosmos. A lo mejor sus restos están en la luna, porque él siempre decía que la luna es la mansión de los muertos. Yo no sé, pero creo que los vamos a encontrar. Espero que sí. Yo me moriré feliz. Otro anuncio de televisión que es todavía más corto y lo resume todavía mejor. Era de Bolis y decía: Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. Entonces me parece maravilloso, ¿no? La antagonía entre el fino y el normal, que es a lo que aspiramos. Y es que esa es una de nuestras grandes aspiraciones, un palabra que me he intentado sacar de la manga, que es a lo que me dedico, y es ese, y no es otro que ese carácter de la subnormalidad, que no es otra cosa que la normalidad del sur. El sur, que no es una cosa solamente patrimonio de los andaluces, sino que el sur es algo que es indiscutible e inseparable a la condición del ser humano. Ciencia pura, todas las brújulas se dirigen al norte, incluso te pones en el polo norte, siguen indicando el norte, lo que quiere decir que todos estamos siempre en el sur. Es más de Andalucía, ese continente que hay entre Europa y África. Y yo estoy feliz de pertenecer precisamente a este continente en el que hoy recibo, no sé si por error o porque faltaba uno o qué ha pasado, recibo este premio. Se dice normalmente en estos galardones que hay premios que honran al premiado y premiados que honran al premio. Yo me siento doblemente honrado, en primer lugar por ser los Ateneos Andaluces quien lo concede y después por ver con quién tengo la suerte de compartirlo. Decía el consejero hace un rato, todos son carreras dilatadísimas e indiscutibles, todos son, bueno, pues grandes genios y genias de nuestra cultura y de nuestra tierra, y yo me siento ahí que el regalo es doble, ¿no? Por el premio y con quien lo comparto. Probablemente sea uno de los grandes regalos de mi vida, pero al tiempo, ya cuando bajé la pelota, empecé a preocuparme. Veo tan indiscutible todas las carreras, y yo con 33 años recorriendo esto, digo, me habrán encontrado una manchita en un pulmón o algo. Y no sabían cómo decírmelo, como diciendo, Manu, ven recorriendo premio ya que te quedan 15 días, ¿sabes? ¿No? Si es eso, prefiero que me lo digáis, ¿vale? No tenerme con esto de los premios ahora, religado. Hoy es un placer
precisamente esta es una de las muestras de que aquí sabemos ponerle al mal tiempo buena cara y que la risa y el humor es nuestro gran sentido de supervivencia. Así lo hemos hecho durante mucho tiempo. Aquí por estas tierras decimos cosas tan maravillosas como que donde más te ríes en un velatorio. Lo decimos con total subnormalidad y después cuando hay gente que lo escucha por ahí, recuerdo un amigo de León que vino a un velatorio y cuando lo escuchó, dice que, ¿por qué os reís? Y está, hombre, dijo alguien, y si no nos reímos, ¿qué vamos a hacer? Digo, el coño, pues llorar que se acaba de morir este hombre. Entonces, aquí es un placer para mí poder sentirme profeta en mi tierra, en una tierra que precisamente si algo tiene, es que no necesita de profeta. Hoy me siento, y la verdad es que lo voy a tener en Andalucía, sentirme un poquito en Al-Ándalus, porque yo estoy seguro de que Al-Ándalus no es un tiempo ni un sitio. Al-Ándalus es algo mucho más maravilloso y es ese ideal romántico de una Andalucía que convive, de una Andalucía culta, de una Andalucía preparada. Ese Al-Ándalus que tenemos por aquí no es un Al-Ándalus, ya os digo, ni del sitio ni del momento. Yo creo que aquí, en este nuestro Al-Ándalus, si Mahoma no va a la montaña porque es tardita de playa, lo tenemos claro. Por aquí tenemos absolutamente claro de qué Al-Ándalus estamos hablando. De hecho, no es un Al-Ándalus que se deba a ninguna religión del libro, porque los ateneos y la cultura de esta tierra es de muchos libros y nuestra única Biblia es morico matir de Corán, si hubiera alguno. Tiene pocas normas nuestra devoción por Al-Ándalus. De hecho, no hay que ir una vez en la vida a la Meca, sino a los caños de Meca 15 días al año. Para que entendamos, son pequeñas diferencias